El taller Ana Betancourt del Consejo Popular Charco Redondo del Gran Mense, municipio de Jiguaní, es uno de los 5 que agrupa Antares en el territorio y que elabora en la confección de los uniformes escolares. Al cierre de julio ya nosotros logramos cumplir todas las prioridades establecidas para Granma y para otras provincias a las que nosotros también tributamos producciones, en este caso para La Habana y Santiago de Cuba. Y en el caso de Granma específico, nosotros ya tenemos el plan de correspondiente al año a un 77% de cumplimiento y garantizamos el cumplimiento antes del 15 de agosto. El colectivo, en su mayoría integrado por mujeres, saben de la importancia de los 17 renglones que se ejecutan, en particular los uniformes de la enseñanza primaria, ocupación de por estos días. Hemos dado una respuesta rápida a las producciones que nos tenemos aquí. Trabajamos los días que sean, puede ser sábado o domingo, día feriado hasta las 5 de la tarde, se va la corriente y nos vamos para la casa y retornamos de nuevo a sacar la producción. La responsabilidad femenina ha permitido, una vez más, sortear obstáculos. En el momento que llegó la materia prima para los uniformes escolares, este colectivo estaba de vacaciones. Se suspendieron las vacaciones y desde ese momento hemos hecho un esfuerzo enorme. Hemos trabajado horas extra todos los días, se trabajaron todos los días feriados. La visita a este laborioso colectivo me dejó la interrogante, ¿por qué aún en las tiendas no se venden los necesarios uniformes escolares? Quizás este sea un tema para un nuevo reporte informativo. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.